En Venezuela, la convocatoria que Nicolás Maduro hizo para una conferencia de paz parece no haber tenido éxito. En las calles, las protestas son el pan de cada día y la oposición está lejos de ceder en sus demandas de democracia y solución a la crisis económica. El saldo de muertos por esta ola de protestas ya se elevó a 18 personas. Decenas de manifestantes bloquearon varias avenidas de la capital venezolana y de otras ciudades del interior del país en una nueva jornada de protestas. Con barricadas de desechos y troncos de árboles, los manifestantes bloquearon las calles en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que responsabilizan de la inflación, la delincuencia y el desabastecimiento de bienes básicos. Que el mundo vea lo que está sucediendo. Nosotros nos amasacran y nos matan como perros. Nosotros no somos perros ni animales. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y solicitó la liberación de los manifestantes pacíficos y el desarme de los grupos armados. El Congreso de Estados Unidos prepara resoluciones de condena a la represión y la violencia en Venezuela, mientras que los senadores solicitan al presidente Barack Obama imponer sanciones a los responsables de las muertes de manifestantes opositores. Congress has urged sanctions. We are working very closely with Colombia and with other countries to try to see how some kind of mediation might be able to take place. El presidente venezolano espera que durante esta semana de carnaval las protestas sigan perdiendo fuerza. Esta es la primera crisis que enfrenta el presidente Nicolás Maduro desde que asumió el gobierno en abril de 2013 tras la muerte del expresidente Hugo Chávez, informó Juliana Escobedo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.